Estaba oscureciendo cuando yo miré un convoy por ahí. Cierto, también yo lo he visto cuando este retén puesto por aquí. Todos vestidos de negro con cascos y cuernos los han de mirar. Puras camionetas duras, las que ellos tripulan. Bien pendiente de los radios, por si entra un contrario en caliente lo tumbo. Siempre he notado detalles sobre una persona de serio perfil. Ya sea a quién se refiere, es quien da la orden a dónde hay que ir. Entonces hablamos del mismo comporte distinto, al igual que un marino. Siempre firme y muy sereno, siempre al lado de su cuerno. También su 45 conmemorativa con el tiro arriba. El de un rancho muy cercano pegado a Costura se oye decir. Ese rancho del que habla estoy orgulloso, pues él es de aquí. Dígame el nombre del pueblo que con tanto orgullo escucho presumir. Es de puro campo plata y es hijo de la empanada. Un hombre que hizo historia, gobierno y contrario siempre respetaron. Entonces ya caigo en cuenta de dónde el muchacho sacó ese valor. Hijo de tigre pintito, pues es en la escuela que a él heredó. Si recuerdo enfrentamientos que él con su gente ya se la rifó. Señor, ya lo recuerdo que se fue un agarre contra marinos. Por cierto, él no fue el problema y se metió por su gente. Talibanes endiablados nunca se rajaron, echaron balazos. Ya que estamos en confianza, cuénteme muy bien de esos detalles. Detalles no tengo pa' darles, lo único que oí, ráfagas muy grandes. Y de esa Tacoma gris que quedó atascada entre los canales. Esa troca que describe fue la que empezó todo ese desmadre. Pero hablaron por los radios que fueran a rescatarlos. Y entre un polvaderón, una gemidura echando chingazos. Con todo esto que me dices, saco yo mis cuentas, que es el mismo diablo. Eso que no quepa duda, por las buenas bueno, por las malas malo. O si dudas ya no tengo, con lo que me dice me quedo callado. Los que no quieran creer, luego se va a aparecer. Andará en sus terrenos, su rancho querido y apagado.